No, se trata también de una persona que con el fin de intimidar a algunos expendedores del sector realiza varios disparos con un arma traumática. Afortunadamente no impacta a ninguna de estas personas, pero sí genera un hecho que alerta las alarmas para la Policía Nacional. Diariamente, no es solamente durante el puente festivo, diariamente ustedes han visto que se están realizando los planes operativos de control en la ciudad. El equipo de tareas especiales que se ha conformado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están permanentemente activados con el fin de dar captura a los principales dinamizadores de esta ola de inseguridad que se ha generado por el control de la venta de estupefacientes en la ciudad.